corner che se vendrà della chiesa, Nicolás Aguirre. Se la arriba Mariano González, le va a pegar a Aguirre. Un corner corto, que quiere hacer Guerrero, ya tomó distancia. Arco de la circunferencia, 5-30, 0-0. Centro que va a ir a buscar a Aguirre, Lisandro López. El centro pasado de Nicolás Aguirre, salta del otro lado. Le queda la vida, no quiere salir, no pudo. La paró Ortiz, le pegó al arco. ¡Gol! De Jorge Ortiz, la paró el marciano, dominó la pelota en la puerta del área, después del córner de la izquierda, Aguirre, sacaron la pelota y lo de Arsenal, la paró Ortiz, y después iré metiendo la pelota y dejándolo al arquero Trípode, caminando, y la pelota se ubicó arriba del ángulo superior derecho, para que Arsenal, a los 6 minutos 20 del primer tiempo, empiece a ganar el partido en el viaducto y sobre Quilmes. Nada más y nada menos contra un Quilmes que pelea por quedarse en primera división. Y el Arsenal en el primer tiempo puso la firma Jorge Ortiz. Arsenal 1, Quilmes 0. Recibe la pelota Mandarino. Mandarino hacia atrás para Damián Leyes. Leyes se aproxima al círculo central y abre sobre el costado izquierdo para Goni. Goni la para bien entre la marcación de Carbonero. Largo adentro del área para cenar. Fayole que va a Cautoruto. Tiene el gol. Se vio frente al arquero. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Cerucho paró la pelota, falló el defensor de Arsenal, la paró, la controló el oriental, entró al área penal, enfrentó a la salida del arquero Campestrini, que acostó su cuerpo, esperó la presencia del delantero de Quilmes, tocó sutilmente la pelota, quien pasó por arriba del arquero de Campestrini para meterse en el arco, para convertir el empate a los 35 minutos del primer tiempo. Empató Quilmes. Martín Cauteruccio puso la firma y sube, de a poquito, pero sube. Sube la espuma en el viaducto. Empató Quilmes, que lo quiere ganar, pero lucha. Lucha con Arsenal. Arsenal Quilmes 1-1. ¿Querés reparar caños de plomo? Parsec tiene más y de poquí 10 minutos. ¿Y vos? ¿Tenés Parsec? Leyes entra Lema, se manda Cristian Menéndez, todos a buscar de arriba lo que puede ser el segundo, el centro pasado, golpe de cabeza, devuelve el jugador delantero Benedetto, sacó de cabeza defendiendo en su área, le quedó a Cauteruccio, Cauteruccio entró por la derecha, tiró centro pasado, del otro lado le quedó el remate, ¡está! Porque la espuma ya levante todo ese vaso y empiece a rebalsar la emoción, esos gritos que en la noche del viaducto llevan a lo más profundo de la noche. Leyes, también Leyes recibió la pelota después del centro en el área de Arsenal, 26 minutos se cumplían del segundo tiempo, la paró y con determinación la terminó definiendo abajo contra el palo izquierdo del portero Campestrini. La victoria de Quilmes, lo perdía, lo gana 2-1, puso la firma, gana Quilmes, convierte Damián Leyes, otro anuncio para el diablo, Quilmes 2, Arsenal 1.